hemos venido al volcán San Marc y al volcán Puig-roig, siguiendo todos los vídeos que hemos hecho sobre la falla del Brugent, tanto en Lloret Salvatge como en la izquierda del Infern con la Fontpudosa, pues hemos venido más al norte y esta falla pasa justo por aquí. Este es el volcán San Marc y tuvo una única erupción justo sobre la línea de falla hace 28.000 años. En una primera fase fue una erupción freatomagmática muy explosiva y creó todo esto que vemos aquí. Esto es el cono de derrubios de gravas, de lapilli, de bombas. A la izquierda se ven rocas que provienen de la primera erupción, de la primera fase en sí. Luego, en una segunda fase, cuando ya se agotó toda el agua de la capa freática, pues hubo toda una serie de explosiones de tipo estromboliano, que son las que generan estas bombas que vemos aquí, estas masas de roca que salían en las grandes explosiones. En una tercera fase hubo una emisión de lava que fluyó en dirección al río Brugent. Lo que vemos aquí, estas rocas que vemos aquí, como estas que están aquí colgadas, pertenecen a la segunda, a la primera y segunda fase. Todo esto fue explotado como cantera de gravas y este es su aspecto actual. Todos estos materiales que vemos aquí, tanto en este volcán, el San Marc, como en el siguiente que está aquí detrás, que es el Puig-roig, que luego lo veremos, se calcula que la profundidad a la que se encontraba la cámara que alimentaba todo esto eran unos 30 kilómetros de profundidad. Son los volcanes que están más al sur de la zona volcánica de la Garrocha. Tiene 45 volcanes y son los únicos que están situados sobre la falla del Brugent, que es la que separa el bloque del Cabrerés de la Garrocha. Ahora seguiremos camino e iremos hasta el volcán de Puig-roig, que también fue explotado como cantera y es un punto interesante, donde se observa lo que era la chimenea volcánica. Fijaros que donde estábamos, andando, corremos aquí 50 metros, salimos del cono del volcán, que es un volcán en herradura, y nada, aquí mismo ya empezamos a ver las calizas eocenas. Y ahora, un poco más acá, volveremos a encontrarnos material volcánico, que es el volcán siguiente, están uno pegado al otro. Aquí hemos llegado al roble de la Casanova, que es un roble espectacular. Es enorme. Lo que habrá visto este árbol. Ahora ya estamos en el volcán Puig-roig,
y subiendo hasta la cantera. Ya estamos cerca. Bueno, aquí hemos llegado al Puig Roig. El Puig Roig fue un volcán que en sí tuvo dos fases. La primera fase fue una fase explosiva, como el Sant Marc, y lo que hizo fue producir un gran cono de piroclastos que luego se erosionaron, del que queda muy poco. Después, en una segunda fase, fue efusiva y lo que salieron fueron basaltos de muy buena calidad, que son estos que tenemos aquí. Y la zona que tenemos delante nuestro, pues es la que corresponde a la chimenea del edificio volcánico, a la chimenea por donde salía todo este material. Esto produjo una colada que bajó hasta el Brugent. Todo esto de aquí fue aprovechado como cantera, y las piedras que salían cortadas de esta zona eran llevadas hasta la estación de tren del antiguo tren de Olot en Sant Feliu y cargadas para los distintos pueblos y ciudades. Muchas de las cosas que pisamos en los cascos antiguos de por aquí salieron de esta zona. Esto era una gran cantera por aquí alrededor, y donde estamos nosotros es el cono de desechos. Ahora miraremos un poco por aquí. Aquí vemos un antiguo petardazo de la dinamita, donde rompió. Distintas partes de la cantera. Pues que son guapos, ¿eh? Sí, son muy bonitos. Aquí vemos desechos de la cantera. Basalto que se ve que no les interesaba y por aquí se quedó. Bueno, y aquí estamos de nuevo en el volcán Sant Marc, en las canteras de piroclastos.
Hasta aquí hemos llegado hoy y espero que os haya gustado esta cuarta entrega de la falla del Brugent. Gracias y hasta la próxima.